Junio año 2018. Cárcel de Cómpita, alta seguridad, doctor Iván Duque, candidato a la presidencia de la República de Colombia. Referencia, propuestas e iniciativas de paz. Respetado señor candidato, futuro presidente, cordial saludo. Carta pública, excusas por la jerga de este escrito. Pablo Hernán Sierra García alias Alberto Guerrero, comandante del bloque Cacique Pimpinal, Sauce, preso político no desmovilizado, me hirió con respeto a usted, doctor Iván Duque, para darle a conocer algunas propuestas e iniciativas de paz coherentes con la realidad que vive hoy Colombia, que de ser viables y de su interés incluirla en su programa de gobierno, no sin antes confesarle que mi candidato anterior fue Vargas Lleras, pero usted nos dio pata y puño. Sin embargo, ni por el putas de Aguar me saldré del corral. Si pudiera votar no lo haría en blanco, ya que no tiene validez, como lo van a hacer los ficticios de Fajardo, Robledo y de la calle, que pelaron el cobre con su personalismo. Lo mejor es que el día de elecciones se queden en sus casas y no le estorben a los que sí votan y a la política. Igual pasa con los congresistas Juan Manuel Galán, que se tiró de la moto al momento de disparar de Cambio Radical, en el momento más álgido y delicado desde la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia, perder la democracia en las próximas elecciones presidenciales. Obligatoriamente dos opciones, de derecha o de izquierda como nunca antes. Y Angélica Lozano, que se ufana de un cambio político, de anticorrupta y de hablar de paz, amenaza con votar en blanco, que sirve para lo que sirven las tetillas de los hombres, para nada, sino también combatir en el Congreso al próximo presidente, porque no cree en ninguno de los dos candidatos que el mandato del pueblo escogió. Viniendo de usted, esta rebeldía equivale a que alias Guacho tampoco creyó en los acuerdos de paz y siguió en armas. Y como en Colombia la política es que dinámica, son tan conchas que quieren que voten por ellos en las próximas elecciones. La primera propuesta consiste en fusionar la Ley de Justicia y Paz, la cual es modelo en el mundo, con la JEP. No inventen lo que ya está inventado, para darle igualdad en todos sus contextos a los 13 actores del conflicto interno armado, Estado, guerrillas y AUC, incluyendo la Oficina de Envigado y las autodefensas gaitanistas, etc. Pues el proyecto de ley de sometimiento colectivo que se tramita en el Congreso para las mal llamadas BACRIN es más de lo mismo, desigualdad jurídica y política, trampa, cárcel y extradición. Como dice mi coterráneo del diputado Rodrigo Mesa, es echarle perfume a un bollo. Esta unificación le daría un parte de tranquilidad y de igualdad a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado la guerra en sus más de 50 años, la espina dorsal del proceso de paz, para darle continuidad al proceso de paz que inició el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la desmovilización de 32 mil integrantes de las AUC y la entrega de 17 mil fusiles, incluyendo más de 1000 guerrilleros que se desmovilizaron dentro de la misma Ley de Justicia y Paz. Pues en la práctica y en la realidad, el conflicto interno que hemos padecido los colombianos es uno solo. ¿O cómo es que nos vamos a perdonar y a reconciliar, pues? No entiende uno cómo Timochenko y sus secuaces, después de atentar contra el Estado y cometer delitos de lesa humanidad, no solo no pagan cárcel, sino que recuperan sus derechos políticos, ciudadanos y económicos, mientras los militares como el general Ritualejo del Río, que después de haber pagado cárcel y contar su verdad, no recuperan los mismos derechos que las FARC. Por ejemplo, no puede ser candidato a ningún cargo por elección popular, al igual que los desmovilizados de las AUC, ni tampoco el expresidente Samper, que solicitó ser incluido en la JEP para contar su verdad del proceso 8000 y recuperar su visa a los Estados Unidos. Igual debieran ser incluidos en dicha ley los parapolíticos y el expresidente Belisario, para que cuente su verdad del genocidio de la toma del Palacio de Nariño. Pues si las FARC no van a la cárcel, no pagan cárcel, ellos tampoco. Sin igualdad humana, verdad, justicia y reparación, no habrá paz verdadera y duradera en el tiempo. Además, solicitar la repatriación de todos los exjefes de las AUC, el exministro Andrés Felipe Arias y Simón Trinidad, no solo para su inclusión, sino para que se dé en Colombia un acto nacional de perdón y reconciliación recíproca entre víctimas y victimarios y entre los actores contrarios que hicimos la guerra para un posconflicto sin víctimas. Y reglamentar la extradición como tal, pues a hoy no existe, gracias a Pablo Escobar Gaviria.
Segunda propuesta, apoyar en el Congreso la continuidad de las culturas y tradición de unas minorías que por décadas han existido y que nos identifica una pasión como son las corridas de toros, las galleras y el coleo, amparadas por la Constitución Política de 1991 en el artículo 70 cuando dice, abro comillas, la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. Eliminar las galleras, cierro comillas, eliminar las galleras no solo es acabar con una cuerda de aproximadamente 1 millón de gallos finos en toda Colombia, sino también violar los derechos de unas fiestas patronales en más del 90% de los municipios del país que celebran encuentros y desafíos veredales, municipales, regionales, nacional e internacional, de esta cultura que aún conserva los valores del cumplimiento, la seriedad y el respeto por la palabra, que tanto han perdido las nuevas generaciones. Es por eso que se hizo popular como prenda de garantía al cierre de un acuerdo o de un negocio la frase palabra de gallero. Prohibir las corridas de toros no es más que el capricho, orgullo y populismo de unos cuantos como el candidato Petro, que dicen ser animalistas, donde si acaso tendrán una mascota. Defensores de animales le podríamos denominar a los ganaderos, porcicultores, avicultores, caballistas, etc. Ir a una corrida de toros es más sano y cultural que ir a un estadio de fútbol, donde sus hijos van a escuchar toda clase de palabras soeces y sin su voluntad se traban a los pajaritos con el humo de la marihuana, mientras en una plaza de toros la palabra más soez es ole. No queriendo decir que tenga algo en contra del fútbol, todo lo contrario, solo son dos culturas distintas. Además, implica acabar con una especie única de ganado miura y unas construcciones para su fin, arquitectónicas, culturales y patrimoniales que conforman una identidad nacional, artículo 72 de la Constitución Política, desde el 8 de febrero de 1931, que se celebró la primera corrida de toros en la Plaza Santa María de Bogotá. Con respeto, considero y polemizo que es más antipopular, antipolítico y antijurídico de violación a la igualdad de tradiciones y gustos en un Estado de Derecho y democracia matar unas culturas y tradiciones ancestrales de un pueblo que matar un toro de lidia o miles de los que consumimos a diario los colombianos que matan igual o peor, o que la faena de colear un toro en la sabana de los Llanos Orientales, deporte nacional e internacional, o que asistir a los tradicionales encuentros y desafíos populares en las galleras del Urabá, la Costa Caribe, el Chocó y Bogotá con galleros internacionales. Tercera propuesta, contemplar la posibilidad de sensibilizar una consulta popular para la legalización de los cultivos de marihuana y coca como en los más de 22 estados de los Estados Unidos y algunos países de Europa como Holanda, pues Colombia sola pone los muertos. Dicha legalización no solo es fundamental para el fin sin retorno del conflicto interno armado colombiano, sino también un golpe de Estado para el general Diosdado Cabello y el dictador Nicolás Maduro. Además sería el bálsamo para la paz de México, Venezuela, las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y demás países de la región. Esta consulta popular radica principalmente en que el Estado colombiano se está quedando sin autoridad moral y ética para combatir las drogas contra sus compatriotas, mientras a los extranjeros los autorizan para cultivar y exportar legalmente cotizando en la bolsa de valores, entre ellos canadienses que van donde la van a legalizar para montar su negocio. A esto se le suma que no solo el Estado valerosamente reconoció ser actor dentro del conflicto, solo que no lo pueden extraditar, sino también en el entendido y con respeto que de los 10.000 soldados que enviaron a Tumaco y a la frontera con Ecuador para combatir a alias Guacho y el narcotráfico, 8.000 fuman marihuana, y de los demás de 500.000 que conforman las fuerzas militares, más de la mitad consumen algún tipo de estupefacientes. No queriendo decir que hay un problema de drogadicción en las fuerzas militares, sino que la degradación del mismo conflicto lo volvió algo muy natural y común como el cigarrillo y el licor.
que consumen en los días que están de franco. También se adiciona la problemática del incremento del consumo de marihuana con la llegada de Europa y Estados Unidos, donde inventaron los cultivos hidropónicos. Las semillas de variedad creepy, con sabores, colores y olores, que la volvió moda en las principales ciudades del país y en las élites estrato 5, 6 y 10, con un valor agregado. Tiene 20% más de alucinógeno que la nuestra y tradicional, con apenas 5%, la cual en las décadas de los 70 y 80 financió el conflicto interno con la famosa bonanza marimbera y ahora la llaman régula. Se dice que Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes y que más de 6 millones fuman marihuana. Y igual se dice de Medellín, que tiene casi 3 millones de habitantes y que la fuman más de 2.500.000. Eso sin contar los millones del resto del país, donde altos funcionarios y personajes de la farándula, de medios de comunicación, la alta sociedad, deportistas y políticos, etcétera, han reconocido alguna vez fumarse en un porrito. Entre ellos, el presidente Santos, el expresidente Pastrana, el excandidato Fajardo, Carlos Vives, María Eugenia Dávila, el lustrabotas y exconcejal de Bogotá, René Higuita, Pambelé, etcétera. Sin que tampoco en Colombia haya un problema de drogadicción, abro comillas. Las matas de marihuana y coca no matan, el que mata es el hombre, cierro comillas. Con esta medida se acabarían de tajo las ollas de vicio del país, causando un impacto nacional de desescalamiento de la delincuencia común y organizada. Además, se pueden grabar con el impuesto como el licor y el cigarrillo. Su renta alcanzaría y hasta más para pagar el 4 por mil, el atraco a mano armada y extorsión más grande del Estado a los colombianos. La erradicación de cultivos, bien sea manual, aérea o con sustitución pagándole a los campesinos, siempre será un fracaso mientras sea un negocio ilegal en un país inhóspito. Podrán matar a Guacho y vendrán 30 más al velorio. Donde hay dinero ilícito, siempre va a haber bandidos, putas, maricas y ladrones. Es también de importancia agregar a esta sumatoria de alto impacto social lo que se comenta en el bajo mundo, donde no existe la impunidad, que más del 40% de los policías antinarcóticos nacionales e internacionales inhalan cocaína de la que incautan, y que muchos narcos extraditados están negociando rebaja de penas, entregando rutas que consiste, por ejemplo, en mandar a hacer 1.000 kilos, y los agentes de la DEA están cuidando desde la compra de la base hasta su paso por la cocina, entre paréntesis laboratorio, y transporte hasta la salida del cargamento para después dar el golpe de mano fuera del país o donde más les convenga, convirtiéndose esto no solo en un falso positivo, sino en acolitar la producción y dejar un interrogante: ¿para qué necesitan esos 1.000 kilos? También se suma a estos comentarios la columna del periodista Antonio Caballero en la revista Semana, la más importante del país, cuando dice en uno de sus apartes, abro comillas, la DEA no intersecta sino las drogas que ella misma transporta y no captura sino a los narcotraficantes que ella misma induce a narcotraficar. Edición 1877, 29 de abril 2018. Cuarta propuesta. Conceder una rebaja de pena por la paz y humanitaria, por el hacinamiento carcelario, que podría ser de un 50% solo a la población reclusa, ya con su situación jurídica definida y condenados. No sin antes prepararnos como gestores de paz, con un seminario de pedagogías de perdón y reconciliación para promotores, basado en una tesis de grado presentada por el padre Leonel Narváez y avalada por la Universidad de Harvard con una intensidad de 36 horas. Además, apoyar y liderar la iniciativa de un desarme intramural de armas de largo y corto alcance, que por supuesto no están dentro de las cárceles, pues como bien se sabe, somos poco más de 150 mil reclusos, de los cuales una inmensa mayoría tiene el porte personal guardado en algún lugar, bien sea en la casa de un amigo, de un familiar, la del vecino o en una caleta. Este desarme parece algo descabellado, pero es algo muy sencillo y rápido. Solo es cuestión de decisión y voluntad política,
más se demora redactar el decreto que recoger las armas en la dirección que dispongan los ministerios de Justicia y Defensa, ya que el interno con anterioridad llenaría un formulario con la referencia del arma que va a entregar, para luego llamar por teléfono a quien tenga que llamar para que se la envíe por Servientrega a la dirección acordada. Este proyecto de intramural penitenciario, bien organizado, se podrían recolectar unas 40.000 o 50.000 armas de fuego que ya no van a estar disparando en el conflicto interno y en la delincuencia común. Y si algunos internos no tienen el arma y lo quisieran hacer, la podrían comprar. Para el caso es igual. Sería un arma menos en el mercado negro que no va a llegar a la delincuencia. Devolver este proyecto realidad que no tiene ningún costo para el Estado, mucho menos afecta a la seguridad carcelaria, sería un acto de compromiso por la paz con nuestro núcleo familiar y la sociedad colombiana de no repetición para reintegrarnos a la civilidad. Con este gesto de parte y parte, terminaríamos la población carcelaria entregando más armas que las AUC, las FARC y el ELN juntos. Además, ayudaría en gran medida al deshacinamiento de las cárceles para abrirle espacio a las nuevas generaciones. Ya para terminar, salud, vida y éxitos en su carrera presidencial, doctor Iván Duque. Es usted el candidato mejor rodeado, asesorado y protegido no solo por Dios nuestro Señor Jesucristo e independiente del expresidente Uribe, sino por un cúmulo de otros expresidentes y hasta el presidente Santos y las fuerzas militares bajo cuerda, los partidos liberal y conservador, Cambio Radical, entre otros. Además, todas las fuerzas vivas, estamentos políticos y gremios económicos, etcétera, de derecha del país, que cerraron filas con quien está garantizada la democracia, la seguridad nacional, la paz y el desarrollo de la Colombia que todos soñamos, sin guerrillas y sin paracos. Tocará ponerle visa a Colombia. Esta unidad impensable que sucediera es producto de los resultados de un proceso de paz que apenas comienza, y ya la izquierda al borde de llegar a la presidencia, pero no le alcanzará. Colombia entrará en una nueva era y etapa del posconflicto. Si llegara Petro por un milagro del padre Marianito a la presidencia para cumplir 100% los acuerdos de paz, como ya se comprometió, conllevaría a dividir el Estado en dos. Gracias al triunfo del no en el plebiscito por la paz, que dejó el mandato del pueblo trizas los acuerdos de paz, y a la Corte Constitucional que le hizo un régimen de condiciones a la JEP, hoy se puede extraditar a Santriz. Si ganara Petro, se perdería el trabajo, la labor y el proceso de paz que se inició en el gobierno de Pastrana con la profesionalización de las fuerzas militares y el Plan Colombia, que terminó materializando y ejecutando el gobierno de Uribe y Santos, que por fortuna le tocará al gobierno de Duque cumplirlo y hacerlo real, para concretar y llegar a la cúspide de la paz nacional. Con Petro se echarían todos estos esfuerzos por la borda y tal vez se iniciaría una guerra civil sin terminar esta. Para no dejarnos gobernar por el castromadurochavismo, pues él ya se curó en salud y le notificó al país la compra de tierras a los gremios económicos para dárselas a los pobres. Populismo de tercera mandado a recoger, pero así empezó Chávez. Y miren dónde va el fósil andante de Maduro con Venezuela. Aunque muchos no lo crean, Colombia está a punto de explotar como el volcán de Guatemala. Dios no lo quiera, la sacaríamos más barata con una avalancha de hidroituango que con Petro presidente. El solo pensar que Romaña, Manteco o el Paisa pueden ser sus ministros de defensa ya es una masacre anunciada y una desbandada de las fuerzas militares. Una inmensa mayoría de los colombianos aún no estamos preparados en todos sus contextos para recibir este batacazo con arena y sin saliva, dice el refrán. Pues Dios proveerá, como decimos los católicos del bajo mundo, el que reza y peca empata. ¿Qué más podremos decir si Dios está con nosotros?
¿Quién contra nosotros? Romanos 8, 31, 39. El problema no es que gane la izquierda, pues algún día lo hará. El problema es tan recién empieza el proceso de paz, sin un alto en el camino, y Petro que es impredecible, igual o peor que Donald Trump. Atentamente, Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, y Pipintaca en la cárcel. Es comandante del bloque Cacique Pipinta, de la SAUC, de 3893, cárcel de Cómpita, pabellón 5, El Colombianito. Postdata. Terminé hablando del expresidente Uribe porque al caer a la cárcel me quedé sin enemigo para mantenerme vigente dentro del conflicto, ya que no soy desmovilizado, pero ya no con un fusil, no con el fusil físico y mental, sino con una pluma que puede ser igual de buena o más letal que las armas con que se le quita la vida a un ser humano, a pesar de mi poco grado de escolaridad, quinto de primaria, y porque Uribe va a naufragar en una de tantas denuncias que tiene. Pero como él es un patriarca defensor de la patria y de todos los colombianos, de esos berracos que nacen cada 500 años, lo van a rescatar. Y en el rescate me le pego de las manos y los pies. De lo que le den a él, me darán a mí y por ende al resto de las AUC por derecho de igualdad. De lo contrario, seguiremos huérfanos del Estado y escoria para la sociedad y en la sin salida en un limbo jurídico y político. Nada que hacer. Con respeto, soy más uribista que doña Lina. ¡Que viva el expresidente Álvaro Uribe Vélez! ¡Que viva! ¡Que viva el doctor Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia! ¡Que viva! Con Duque a la presidencia, la canasta familiar rebajía y la paz se daría. ¡Que viva! Los presos de Colombia estamos sedientos de una rebaja de penas y de paz. ¡Sí al desarme intramural! ¡Que viva! Que no se le olvide a los colombianos al momento de votar, que con el duquismo democrático dictadura bolivariana no habrá. ¡Que viva! No queremos revolución bolivariana en la casa de Nariño. No queremos a una guerra. ¡Sí a la paz! ¡Sí